Muy bien. ¿Cómo están? Estamos viendo unos meses apasionantes, aunque estemos nosotros acá, hemos hecho bien en venir y en ver cómo la fe transforma. Y hoy ver a través de la vida de Moisés y cinco sucesos en la vida de Moisés, así que ya estás buscando Hechos capítulo 11, versículos 23 al 29. En cinco hechos de la vida de Moisés, ver cinco decisiones que debemos tomar. Cinco decisiones que debemos tomar. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Dice así la Biblia, Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta ahí nomás la palabra de Dios. Vamos a orar, necesitamos tomar buenas decisiones, decisiones de fe. Vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios para que Él obre en nosotros. Señor, dependemos de ti, necesitamos tu palabra, necesitamos oír tu voz. No lo que he preparado yo, no lo que pensamos nosotros como hombres, sino lo que tú dices, tú quieres para nosotros. Por eso encomendamos este tiempo en tus manos para que hagas tu obra y que sea tu palabra y tu poder el que transforme y cambie nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cinco decisiones que debemos tomar. Vamos a ver que la primera decisión dice... le corresponde a los padres de Moisés lo protegen, un hogar que protege. Después vamos a ver cómo él se identifica con el pueblo y dice, yo soy hebreo y no soy egipcio, un pueblo a donde pertenecer. Vamos a ver sobre la pertenencia. Después vamos a ver de tomar decisiones permanentes. La fe me lleva a tomar decisiones permanentes, una renuncia permanente de él. Él dice que deja Egipto atrás. Eso está en el versículo 27, y en el versículo 28 celebra la Pascua. La Pascua es pasar por alto, donde preservan la vida, las decisiones de fe preservan, y vamos a ver cómo preserva nuestra vida las decisiones de fe, y vamos a terminar viendo las promesas y caminar por las promesas. En el último versículo, el 29, abre el Mar Rojo, se abre en dos, y es el pueblo en que empieza a caminar y empieza a ir hacia la tierra prometida y a cumplir las promesas que el Señor tiene para ellos. Eso es lo que vamos a ver, estas cinco decisiones. Pero antes de ver estas cinco decisiones de la fe acerca de la vida de Moisés, quisiera empezar a pensar que las decisiones de la fe tienen tres características que antes de verlas quisiera compartirlas con ustedes. En primer lugar, las decisiones de fe son grandes decisiones, enormes, porque está Dios involucrado, pero no siempre son espectaculares. Les comenté recién el último versículo, el 29. ¡Qué espectáculo enorme! El ver cómo se abren las aguas, un viento sopla, dos muros de agua, uno de cada lado, el pueblo pasa en seco, y cuando termina de pasar y los egipcios lo vienen persiguiendo, Dios hace que vuelvan las aguas y todo el pueblo, el ejército de los egipcios es destruido. Y dice que ellos veían, a través de lo que fue su obediencia por la fe y el paso del Mar Rojo, ellos veían los cadáveres de los egipcios en la orilla. Una decisión de fe, un resultado espectacular. ¿Y qué de hablar si vemos todo lo demás de la vida de Moisés, ¿no? Las plagas y todo lo que ocurrió en Egipto. Pero las decisiones de fe son siempre grandes decisiones, pero no siempre son espectaculares. Nosotros quisiéramos ver, tomar decisiones de fe y que siempre tengan resultados enormes. Ver cómo el Señor... de un día para otro nos soluciona los temas económicos. Quisiéramos ver cómo un día para otro tenemos el auto nuevo, renovado.
pudimos cambiar el auto. Quisiéramos ver cómo se soluciona el problema de mi casa, de mi hogar, que de golpe tener el dinero para poder construir, para poder comprar, para hacer los papeles. De golpe el problema con mi hijo está solucionado. Y quisiéramos ver que un día oramos y a la mañana y a la tarde está solucionado. Quisiéramos algo espectacular siempre, como es el cruce del Mar Rojo. Pero la primera decisión que nos llama la atención es el versículo 23. Unos padres que esconden a sus hijos. Pasan en la intimidad de un hogar y no pasó nada más allá de lo extraordinario. Cuando seguimos adelante en la pertenencia, es el mismo Moisés que dice, yo rehúso llamarme. Es una decisión de fe. Y tampoco es espectacular, es una decisión personal y una convicción. En el versículo 27, él deja Egipto y abandona. Así que es hacer cruzar el Mar Rojo y abrir las aguas, pero también es abandonar y dejar todo. Yo no pertenezco ahí y me voy. Así que la decisión de fe puede ser esconder, puede ser rechazar, puede ser dejar y abandonar, puede ser celebrar la Pascua y hacer lo que el Señor me dijo. Las decisiones de fe son siempre grandes decisiones, pero no siempre son espectaculares. Así que hoy es el día de tomar decisiones de fe. Que quizás no veamos ningún Mar Rojo dividido, ni ninguna cosa extraordinaria, pero tu vida va a ser transformada por las decisiones de fe. Las decisiones de fe son las que se toman también el mañana cuando vamos a trabajar, las que tomás en el estudio, las que tomás en tu vida íntima y personal, decisiones de fe con respecto a la santidad, decisiones de fe que transforman tu vida y no siempre son espectaculares. No siempre vienen acompañadas de un gran sentimiento, una gran emoción. No siempre viene acompañado de un gran milagro visible, pero es Dios obrando en el corazón nuestro. Lo segundo que tenemos que saber de las decisiones de fe es que las decisiones de fe siempre enfrentan al enemigo. No sé si notaron, pero en cada pasaje que estamos leyendo hay una relación con el enemigo. En el versículo 23 dice, esconden a su hijo, y dice, no temen el decreto del rey. Claro, porque Egipto simboliza el mundo que nos rodea y el faraón simboliza a Satanás, al príncipe de este mundo. Entonces nos recuerda la Biblia siempre, por ejemplo, recordamos Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre. No es contra las personas, sino son contra las huestes espirituales. Es contra este sistema, contra este mundo y contra el príncipe de este mundo. Así que no son las personas el problema, sino que es esta lucha espiritual que tenemos. En el versículo 23 dice que se enfrentan al rey y al decreto del rey. En el versículo 24, en esto de la pertenencia, Moisés rechaza ser nombrado hijo de la hija del faraón. No pertenezco a este sistema. Mi genealogía no tiene que ver con Egipto. Mi genealogía tiene que ver con el pueblo de los hebreos. Se enfrentan su identidad. En el versículo 27... dice que al dejar Egipto Moisés no teme la ira del rey. No importa que se enoje el rey y que busque para matarme, que busque mi vida, no importa. Cada decisión de fe viene de la mano con enfrentarte al poder del enemigo, de Satanás, del mundo. El versículo 28, celebran la Pascua, ponen sangre en los dinteles para que aquel que iba a matar a los primogénitos de los egipcios pase de largo. Era la ira de Dios desplegada contra los dioses de Egipto. Era el juicio de Dios desplegado. Ahí se enfrentan también a las consecuencias del pecado y a la ira de Dios haciendo justicia. Y en el versículo 29 al final, ellos cruzan el Mar Rojo y el enemigo los persigue detrás, inclusive cuando ellos quieren dejar y salir, los persigue detrás y quieren imitarlo y hacer lo mismo. Siempre que tomamos decisiones de fe, vamos a tener que enfrentarnos contra este mundo, contra Satanás, contra aquel que gobierna este sistema pecaminoso. Cuando te decidas a tomar estas decisiones de fe, que espero sea hoy, que tomemos decisiones, siempre vamos a tener detrás la persecución de este mundo y de Satanás. Pero confíen, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Así que en primer lugar, siempre son grandes decisiones, pero no siempre son espectaculares. En segundo lugar, estas grandes decisiones siempre va a tener la resistencia del mundo y de Satanás. Siempre son frente a lo que el enemigo quiere hacer. Y en tercer lugar, estas grandes decisiones
trascienden nuestra vida e impactan a los demás. Cuando leemos sobre estos cinco decisiones sobre la vida de Moisés, se habrán dado cuenta enseguida que no son cinco decisiones que toma Moisés. En la primera decisión, la fe es de sus padres. Si yo les tomo una prueba y una lección, sin mirar ningún comentario, ni ningún titulito ahí de la Biblia, ¿quién es el papá de Moisés? ¿Cómo se llama la mamá de Moisés? Juan sabe, es el alumno correcto. ¿Cómo se llama? Jocabed es la mamá. Bien, ¿y el papá? No, Amram es el papá. Dos desconocidos, entre comillas, Dios los conoce, los tenemos en la Biblia, no se estudia mucho de ellos, pero la decisión de fe fue de sus padres. Los padres los escondieron a Moisés cuando era bebé. Así que esa fe de ese hogar se empieza a desarrollar y se empieza a vivir en esa familia, en ese hogar. Después, en el versículo 24 y 27, la fe ahora es una fe personal de Moisés. Es Moisés que dice, yo no pertenezco a ellos, yo no soy hijo de la hija del faraón. Y es Moisés el que deja Egipto sin importarle, sin temer la ira del rey. Es Moisés el que en su fe personal toma esas decisiones. Pero llegamos al versículo 28 y ahora es Moisés parado frente al pueblo y dice que la fe está desarrollada en celebrar la Pascua, en instituir la Pascua. Así que le dice a los hermanos, le dice a su pueblo, le dice, vamos a hacer esto porque esto es lo que Dios pide. Así que su fe empieza a conducir al pueblo. Es la fe de Moisés que conduce y guía al pueblo de Dios. Y terminamos en el versículo 29 y lean ustedes y díganme, ¿quién es el que ahora que tiene fe? En el primer versículo son los padres. En el versículo 24 y 27 es la fe personal de Moisés. En el 27 es la fe de Moisés conduciendo al pueblo. Y en el versículo 29, la fe es de, ¿qué dice? Por la fe pasaron. ¿Quién? El pueblo. Ahora la fe es del pueblo. La fe que comenzó en el hogar, que moldeó la vida de Moisés, de Aarón y de María, o Miriam, también como se dice, la fe que moldeó esa familia, con Amram y Jocabed, la fe de ellos, transformó la vida de Moisés, incentivó al pueblo, influenció al pueblo, y el pueblo ahora, a través de lo que Dios hizo, tiene una fe y muestra su fe al cruzar el Mar Rojo. Las decisiones de fe que tomes en tu intimidad van a transformar tu vida radicalmente, pero van a empezar a impactar a tu familia, a todo lo que te rodea, y quién sabe hasta dónde va a llegar la fe y la decisión que tomes en esta mañana. Cuando hoy vos decís, hoy voy a vivir por el Señor, si alguien no conoce a Cristo, decís, hoy va a ser mi Salvador, hoy voy a vivir una vida de santidad y dejar esto de lado. Esas decisiones de fe, que quizás no sean espectaculares porque no pase ningún terremoto, ni pase nada, ni sintamos nada, pero esas decisiones trascendentes que le quitan al enemigo y vencen al enemigo, ¿quién sabe hasta dónde van a llegar? La fe trasciende nuestra vida e impacta la vida de los demás. Así que con esto en mente vamos a ver estas cinco decisiones de fe que nos enseña sobre la vida de Moisés. La primera, como ya le dije, es un hogar que protege. La decisión de la protección. Decisiones de fe. Dice el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe es mostrada en primer lugar en la vida de Moisés cuando sus padres ven nacer el niño, ven que es varón, lo ven hermoso, no tienen miedo del decreto del rey y sencillamente lo esconden. Lo esconden todo el tiempo que pueden, lo esconden durante 3 meses porque no lo pueden esconder más. Quiero que nos pongamos en el contexto, y porque yo me pensaba, digo, bueno, ¿qué habrán hecho las demás mamás? ¿Qué habrán hecho las demás familias? Yo me imagino a ella escuchando los gritos de otras casas donde vienen a sacar sus hijos. El contexto es bastante difícil y bastante doloroso. Yo pensaba en esto, nosotros creo que hoy
no sé si a, o ayer estábamos bastante sensibilizados con un solo chiquito allá en Marruecos, ¿no? Y que lo vimos por la tele y no lo pudieron rescatar y estaba muerto. Y nos sensibilizamos por un niño. Ahora piensen en lo que habrá sido en aquel momento el ver cómo tiraban a los niños al mar, al río, y los ahogaban. El contexto es difícil y para poder entenderlo, en Éxodo capítulo 1 está completo. El pueblo empieza a crecer, el faraón tiene miedo de que se le ponga al pueblo en contra, así que tienen que oprimirlo. En Éxodo capítulo 1, del 9 al 14, dice que le amargaron la vida a Israel con la servidumbre. No solo lo hicieron trabajar y servir, sino que llegaron al punto que le amargaron la vida. Volvían a sus casas mal, tristes, cansados físicamente y sin ningún tipo de esperanza. Tanto hombres como mujeres, así estaban viviendo. Como seguían multiplicándose, no contentos con eso, tenían que hacer un control de natalidad. La opción era que los que nacían varones debían morir. Así que le dijeron a las parteras que los maten. Las parteras temen a Dios, eso está en Éxodo 1 del 15 al 21, no lo quieren hacer y la decisión es una decisión ya militar, podríamos decir, que los niños que nacen van los egipcios a las casas, si son varones los toman, los sacan de su familia y los tiran y los ahogan. En ese contexto, tener un bebé y enterarte que tenés el bebé es una angustia. Y en ese contexto, saber que es varón cuando nace es saber que te vas a enfrentar a un dolor muy grande, que es el decreto del rey. Es que en cualquier momento entran a tu casa, te quitan a tu bebé y lo ahogan. Es que en cualquier momento perdés la vida de tu hijo. En esa angustia, ellos dicen que creen y en primer lugar dicen que lo ven como un niño hermoso. Yo me preguntaba, ¿no? ¿Quién no ve a su hijo que nace como un niño hermoso? Pero te das cuenta enseguida que hay algo más. Cuando llegas al libro de Hechos, capítulo 7, versículo 20, está Esteban en el concilio. Esteban en el concilio para defenderse o para argumentar contra los judíos, hace un recorrido por toda la historia de Israel. En el versículo 20 llega esta historia de Moisés. Y no solamente dice que en ese contexto nace Moisés y dice, no solamente que era un niño hermoso, no lo dice él, sino que ese niño, Moisés, fue agradable a Dios. Esteban dice, a Dios le agradó Moisés. Dios vio a Moisés, lo que haría a través de él, las decisiones de Moisés, ve a Moisés y este es mi siervo Moisés. Y Dios se agrada de Moisés. Hechos capítulo 7, versículo 20. Lo que hacen sus padres al ver un niño hermoso es sencillamente reconocer lo que Dios estaba viendo sobre el niño. Y ven en el niño, no sé cómo lo sintieron o de qué manera, ven que ese niño iba a trascender y que tenía un propósito de parte de Dios. Así que no solamente es hermoso en la vista, como una madre que ve a un niño bonito, lindo, sino que hay algo de Dios en él. Entonces no tiene miedo de nada y puede enfrentarse a cualquier soberano del mundo porque sabe que sobre ese soberano hay alguien más alto. Y deciden protegerlos. La primera decisión que debemos tomar es tener un hogar que protege, tener una familia donde nos protegemos, donde protegemos a nuestros niños. En primer lugar, en nuestra familia, para protegernos debemos ver lo que Dios quiere hacer con nosotros, vernos como Dios nos ve. Nosotros solemos vernos unos a otros con los que nos molesta, con lo que le falta. Mi marido hace siempre lo mismo, no puedo cambiar. Siempre lo mismo. Nunca fue cariñoso. Nunca hace esto, nunca se preocupa por tal cosa. Es dejado, no hace esto. Nos miramos unos a otros con lo que le falta. Mi señora no es lo que debería ser. Habla y no hace lo que tiene que hacer. Dice, se enoja, hace esto. Miramos a los hijos por lo que le falta. Si no, todavía no está preparado, le falta. Y en vez de vernos con esa mirada, con lo que nos molesta, nos está fastidiando unos de otros. Empezar a vernos con lo que Dios va a hacer en cada uno. Empezar a vernos con lo que Dios tiene preparado para mi vida, para tu vida, para la vida de mis hijos. Empezar a ver qué quiere hacer Dios con mis hijos, cómo los formó, los crió, cuál es el propósito que tiene para ellos. Y empezar a mirarlos con los ojos de la fe. Y ver los niños hermosos,
aunque tengan sus defectos y sus cosas. Empezar a proteger a nuestros hijos. Y dice que no tuvo miedo del decreto del faraón. En este mundo malo, criar hijos y vivir sencillamente parece imposible. Parece que está decretado que el fracaso y cómo los chicos y los jóvenes van a vivir su vida. No tenemos miedo porque sobre cada dificultad y cada cuestión vigila uno más alto, el Señor de señores, el soberano. Ellos lo escondieron por 3 meses, lo pudieron hacer. Así que acompáñennos en la imaginación, acompañemos a los padres al río y a la hermana al río, donde hicieron una barquita y pusieron a Moisés adentro. 3 meses. Y lo dejan en el agua. En el agua ahogaban a los niños. Ahí los padres van y dejan en la barquita y ellos los ponen en una barca en vez de ahogarlos, diciendo que sea lo que Dios quiera. Y los dejan a mano de Dios. Dos padres, sobre todo piensen en el corazón de la madre, dejando a su niño en las manos de Dios. La barquita sale, la hermana lo sigue de lejos y lo encuentra la princesa, la hija del rey, la hija del faraón. Lo encuentra, lo adopta y le dice, búsqueme a alguien que me lo cuide. ¿Y qué dijo la hermana? Allá está una señora que lo puede cuidar, la mamá. La mamá recibe nuevamente a su hijo con toda la protección y el cuidado de la hija del faraón. Ellos entregan a su pequeño hijo en las manos de Dios. Y Dios hace el milagro de restituírselos. Porque por sobre el decreto del faraón está lo que Dios dice. Por sobre lo que dice el mundo, por lo que no tenemos, por lo que nos falta, por lo que sentimos, por sobre encima de todas esas cosas está lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y cumplir los propósitos de Dios en nosotros y en nuestra familia. Por eso, nuestro hogar tiene que ser un hogar que protege lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Un hogar de fe, que no le decimos que no a nuestros hijos en todas las cosas, sino que le decimos, si Dios quiere, Dios lo hará. Y los acompañamos en el camino. Un hogar donde transmitimos la fe. Un hogar que protege. La primera decisión es proteger a los nuestros. Formar un hogar que proteja, que cuide, que acompañe. Que a la hora de salir al mundo, aunque sea en una barca, sabiendo de que el Señor nos cuida por encima de todo, teniendo una fe profunda, sabiendo que debemos cuidar a nuestros hijos. Protección. En segundo lugar, el versículo 23, ya Moisés está grande, 24, ya Moisés está grande. Por la fe, dice Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En segundo lugar, la pertenencia, decisiones de pertenencia. ¿A quién pertenezco? Moisés ya ahora es grande. Algunos comentaristas dicen que existía cierta posibilidad de que él fuera el próximo faraón, no que iba a ser seguro, sino que existía cierta posibilidad. Pero más allá de eso, él tenía toda la comodidad de Egipto. Tenía todos los lujos de Egipto, la vida cómoda de Egipto, tenía los tesoros de Egipto, tenía la educación y el conocimiento de los egipcios y pertenecía o estaba dentro del palacio de ese pueblo que dominaba el mundo. Pero él dice en el versículo, y toma esta decisión, el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, lo primero que hace, rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón. No pertenezco ahí. Él define su pertenencia. Él estaba entre su mamá que lo crió, la fe de su hogar y la educación que le dieron después. Ya con 40 años, ya grande, él tiene que tomar la decisión y dice, por fe, yo no pertenezco a este pueblo de los egipcios, yo pertenezco a ese pueblo que está siendo maltratado. Yo pertenezco a esos hebreos que están siendo esclavizados, aquellos que juntan paja, que hacen lodo, que hacen ladrillos, que nos construyen las pirámides, que son maltratados y esclavizados, a ellos pertenezco yo. Yo no soy hijo de la hija del faraón, yo pertenezco al pueblo de Dios. Pertenencia al pueblo de Dios.
Entonces dice, si yo pertenezco a ellos, en el versículo 25, elijo ser maltratado con ellos. Ve el maltrato de ellos y yo prefiero ser maltratado con ellos que gozar de los deleites temporales del pecado que me proporciona Egipto. Y no contento con eso, la primera decisión es rechazar el ser de este mundo. Lo segundo es elegir el destino juntamente con ellos y elegir ser maltratado. Después dice, estima, el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, la afrenta y los insultos de Cristo, que padeció Cristo, que los tesoros de los egipcios. Vale más la palabra para mayores y la palabra mega. Vale más, es más precioso ser insultado por Cristo que tener los tesoros de los egipcios. Vale más el sufrir por Cristo que tener los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La segunda decisión que tenemos que tener es la decisión de la pertenencia. Pertenecemos al pueblo de Dios. Nuestro propósito y nuestro objetivo tiene que ser amar a Dios y servirlo. Tenemos que pertenecer a Él. Tenemos que decir, yo me identifico con ellos. Yo soy parte de ustedes y ustedes tienen que ser parte mía. Tengo que mirar a mi hermano que está al lado y decir, yo le pertenezco, somos los unos de los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que vivir los unos con los otros, edificarnos los unos con los otros. Ahí, el que tenés al lado, al que conoces más, al que conoces menos, somos parte del cuerpo de Cristo. Nos pertenecemos y es la lección que tenemos que aprender hoy, la lección de la pertenencia. Yo soy de Cristo, le pertenezco a Él y por lo tanto nos pertenecemos unos a los otros, soy parte del cuerpo de Cristo y me jugaré la vida por Él. No soy más ya un ciudadano de este mundo, soy un peregrino extranjero. Lo que tengo lo voy a tener que dejar. Tarde o temprano, a través de la muerte, lo voy a dejar. Quiero tesoros en el cielo, mi preocupación está ahí. Elijo el mismo destino que los demás. No puede ser que estemos viendo cómo hermanos sirven al Señor, dedican su vida, y nosotros seguimos sentados pensando en nuestras cosas, en que en otro tiempo lo arreglaremos, que en otro tiempo podremos servir más al Señor. Es el tiempo ahora de comprometerme, de unirme a mis hermanos. Ellos están trabajando y esforzándose por el Señor. Es tiempo nosotros de tomar el arado y empezar a trabajar y vivir para el Señor. Y si hay en el camino un esfuerzo, si hay en el camino un desprecio, si hay en el camino el desprecio del mundo, si tengo que perder cosas, pagaré el precio, porque vale más, porque vale más. Vale más sufrir por Cristo que tener todas las cosas. Filipenses 3:8, que lo sabemos seguro de memoria, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Dejo todo por Cristo. Pertenezco al pueblo del Señor y voy a vivir por Él. No puede ser la meta de nuestra vida pensar en llegar a ser grandes, el tener un campo en alguna provincia y dedicarnos a reposar y vivir una vida tranquila con mi jubilación. Si Dios me da la oportunidad de tener una casa de descanso, bienvenido sea, y no hay ningún problema con eso. Pero no puede ser el objetivo de mi vida. El objetivo de mi vida es quemar mi vida, entregar mi cuerpo, porque le pertenezco a Él, le sirvo a Él, lo quiero a Él. Es tiempo de que cambiemos los objetivos de nuestra vida y empecemos a estimar las cosas como son. La riqueza es tomar el oprobio de Cristo y no los tesoros de Egipto o el deleite temporal del pecado. ¿Y cómo puedo hacer eso? Teniendo la mirada correcta. Dice el final del versículo 26, dice, porque tenía la mirada puesta en el galardón. ¿Qué premio habrá mirado Moisés? El escritor de Hebreos nos dice algo. Es algo en el versículo 6, capítulo 11, versículo 6. Dice que el que tiene fe y se acerca a Dios, primero, sin fe es imposible agradar a Dios, entonces el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. En primer lugar, dice Hebreos 11, 6, que para acercarte a Dios y clamar a Dios tenés que creer que existe Dios. Así que es el primer paso. Y segundo, que es galardonador
que premia a los que le buscan. Yo no sé específicamente qué habrá mirado Moisés, pero lo que sí sé es que miró que en la obediencia a Dios él iba a encontrar la recompensa que él necesitaba. Que el fruto y el tesoro que iba a tener iba a estar en la mano de Dios. Así que, ¿cómo puedo vivir esta clase de vida rechazando lo de este mundo, eligiendo a mis hermanos la pertenencia, estimando que los sufrimientos de Cristo son mejores que los tesoros? ¿Cómo lo hago? Mirando al Señor y mirando su recompensa. Mirando que Él me va a probar. Él va a hablar bien de mí. Él va a hacer que las cosas funcionen. Él me va a recompensar. Y cuando llegue a la eternidad, Él me va a decir, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y Él me dará la recompensa de su mano. Es Él, y mirar el premio que viene de Él, mirar su recompensa y su galardón, el premio de la fe. La decisión de fe es decir, yo pertenezco al pueblo de Dios, soy de Cristo y no del mundo, y voy a vivir para Él. La decisión de pertenencia. La primera decisión de tener un hogar que protege, tomar la decisión de proteger a los míos, un pueblo a donde pertenecer, la segunda decisión. La tercera decisión, en el versículo 27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este pasaje dice en dos frases, dice mucho y al mismo tiempo nos deja varias preguntas y cuestiones por resolver. Pero lo que sabemos es que él deja permanentemente, le da la espalda permanentemente a Egipto. Dice, renuncio a Egipto. Dejo a Egipto. Una renuncia permanente al mundo. Una renuncia permanente a aquello que el Señor no nos ha hecho, no nos ha creado para eso. Una renuncia al mundo. Una renuncia permanente. Hay dos cuestiones en este pasaje, en este solo versículo. Primero dice que dejó a Egipto y nos preguntamos cuándo dejó a Egipto. Ahí hay bastantes opiniones con respecto, porque él deja a Egipto dos veces. La primera, cuando mata a un egipcio para defender a un hebreo, es descubierto, se entera el rey, busca matarlo y Moisés huye escapando de la ira del rey. Es la primera vez que deja a Egipto. La segunda vez que deja Egipto Moisés es cuando vuelve, se presenta delante del faraón, le dice, deja salir a mi pueblo, ocurren las plagas, y junto con todo el pueblo deja Egipto y es trasladado, pasa el Jordán y sale de Egipto. Ahí los comentaristas discuten sobre cuál de las dos veces es este pasaje en el versículo 27. Pero más allá de eso, y sin entrar en los detalles porque demoraríamos mucho tiempo con esto, tenemos que decir que él dejó y renunció a Egipto de una manera radical, como vos y yo tenemos que tomar la decisión hoy de dejar el mundo atrás. Ya no más. No puedo estar con un pie en cada lado. No puedo tener mi corazón en este mundo, buscando las cosas de este mundo. Dice que él se fue y deja Egipto, no temiendo la ira del rey. Y que lo sostiene, se sostiene como viendo al invisible. Gálatas 2:20, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y termina Gálatas diciendo, en el capítulo 6, versículo 14, el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Ya no vivo para el mundo, no pertenezco a él. No puedo seguir con las palabras del mundo. Tengo que limpiarme de las cosas del mundo. No puedo seguir con el vocabulario del mundo. No solamente con los insultos y las palabras que no corresponden, sino con toda una serie de frases y expresiones que tienen que ver con el mundo y su manera de vivir y su sistema. No puedo vivir con los propósitos del mundo, viviendo y buscando las cosas del mundo permanentemente. El mundo pasa y sus deseos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y permanecer para siempre. Las actitudes del mundo no deben estar en nosotros. No somos del mundo, no le pertenecemos. Debemos tomar la decisión permanente de renunciar al mundo. Dejó el mundo y se sostuvo como, dice, viendo al invisible. Él va a pasar tiempo en el desierto. O sea, cualquiera de las dos salidas, él va a pasar 40 años en Madián,
con una vida dificultosa en el desierto, sin entender por qué su vida está siendo desperdiciada, 40 años siendo un pastor de ovejas. Forma una familia en Madián y parece que las promesas de Dios han caído a tierra. ¿Cómo se sostuvo? Viendo al invisible. O si no, también pasa 40 años en el desierto, saca al pueblo de Egipto y transcurre mucho tiempo en el desierto acompañando al pueblo una y otra vez. ¿Cómo se sostiene? Viendo al invisible. ¿Cómo puedo tomar decisiones radicales que cambian mi vida para siempre, que cambian el propósito de mi vida, que me hacen tambalear en mi vida? Me sostengo viendo al invisible, mirando más a Dios que a las circunstancias que me rodean, mirando lo que Él hace, cómo Él se mueve, cómo Él está detrás de las cosas que yo no puedo ver, cómo está presente siempre y Él hace que las piezas del rompecabezas encajen, cada uno en su lugar, viendo cómo Él obra y es soberano sobre todas las cosas, viendo al invisible. Debemos tener una renuncia permanente al mundo. Las últimas dos decisiones están en el versículo 28 y 29. En el versículo 28 dice que Él celebra la Pascua, dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. En esta decisión de fe ellos preservan la vida y la vida de sus hijos. Lo vamos a ver al final, porque quiero que terminemos esto porque habla del Señor Jesús y quisiera que lo veamos al final. Y la quinta decisión, la última, es el versículo 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La decisión de caminar en las promesas del Señor. El Señor les había prometido la libertad y poder salir, y dice que por esa fe del pueblo pasaron el Mar Rojo, y que cuando quisieron imitar el enemigo y perseguirlos, murieron y vieron la victoria. Acompáñenme en Éxodo capítulo 14, donde se relata el pasaje. Éxodo capítulo 14. Entre tantos versículos que podemos leer, le dice que salga el pueblo, que vaya. El pueblo era numeroso, un gran pueblo, pero era un pueblo de familia, con niños. Un pueblo quizás lento para trasladarse, ganado, niños. No era un ejército. El pueblo era numeroso, pero no estaba armado. Tenían lo que tenían, eran familias que salían sin mucha preparación. El pueblo era numeroso, pero lo perseguían los egipcios, sí, armados, con carros, con caballos. El pueblo era numeroso, pero no había camino por delante ni camino por detrás. Ahí están, y ellos tienen que tomar una decisión de fe. Y el versículo 14 a mí me gusta, 14:14, Éxodo 14:14, dice Moisés, Dios le dice, Moisés le dijo al pueblo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Decisiones de fe. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Él no hará que me falte nada. Si cuida las aves, ¿cómo no va a cuidar de mí? Si Él lo dijo, lo va a hacer. ¿Cómo me preocupo por los años de vida que tengo? Si no puedo añadirme ni siquiera un año más a mi vida. Él me cuida y mi vida le pertenece a Él. Si Él lo dijo, si Él me va a cuidar, lo va a hacer. Y el pueblo empieza a caminar en la promesa de Dios. Jehová pelea por mí. Tengo el ejército atrás. Adelante no hay camino. No entiendo qué va a pasar, pero Él pelea por mí. Y los manda a caminar y a marchar. Y empieza el pueblo a caminar. Y cuando llegan a las aguas se dividen y pasan como por tierra seca. Dios lo hizo y empieza a cumplir las promesas. La decisión es mirar más qué es lo que dice Dios sobre mi vida y escuchar sus promesas que estar pendiente de mis problemas y preocupaciones. Estar pendiente del ejército que me sigue, de las dificultades que tengo acá en el presente, de que enfrente hay un mar y no sé cómo pasarlo. En vez de estar preocupado por las situaciones que me rodean, empezar a preocuparme más por qué decís Dios sobre mi vida hoy. ¿Cómo solucionamos esto hoy? ¿Qué tenés para mí hoy? ¿Qué decís sobre mí hoy, Dios?
¿Qué promesa encuentro en tu palabra? ¿Cómo vivo hoy, este día, en tu palabra y en tus promesas? Y empezar a caminar porque Él pelea por nosotros. Y nosotros debemos estar tranquilos. Con un ejército siguiéndonos, caminando en medio de un desierto, con un mar enfrente que no sé cómo voy a resolver, pero quédate tranquilo. Jehová pelea por vos. Vivir en las promesas de Dios. Una gran decisión que tenemos que tomar, de vivir en las promesas de Dios. Y cuando el enemigo quiso alcanzarlos, y cuando el enemigo quiso imitar lo mismo que hizo el pueblo de Dios, terminó muerto y tendido en el mar. Cuando mires atrás un día, decís, me preocupaba tanto esto, ya está súper solucionado. Es un buen ejercicio. ¿Te acordás hace varios años qué te preocupaba? Había cosas que te preocupaban mucho, ¿no? Decís, bueno, mirá cómo me preocupé, mirá cómo está solucionado ya. Mirá cómo Dios lo resolvió. Mirá cómo hemos llegado hasta acá y todavía no nos falta nada. Mirá lo que hizo Dios. Es un gran ejercicio para poder seguir confiando. Como Dios estuvo con nosotros, peleará con nosotros las batallas que vienen por delante. La última decisión, que es anterior, como les dije, es la decisión que está en el versículo 28. Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La decisión de celebrar la Pascua. Hay muchísimas plagas que Dios envió espectaculares. Podría haber dicho el escritor de Hebreos, ¿no? Por la fe, cuando tocó con su vara el agua, la convirtió en sangre, y obviamente, siguiendo a Dios y creyendo en Dios, hizo eso. Y el resto de las plagas son una más espectacular que otra. Las ranas saliendo del río, los tábanos o las moscas, los tumores, la muerte del ganado. ¿Qué habrá sido ver cómo caía el granizo, ¿no? Cómo caía el granizo y destruía las cosas en Egipto. Pero el escritor de Hebreos se enfoca en un solo hecho. Está Moisés frente al pueblo y le dicen, ustedes tienen que hacer lo siguiente. Tienen que matar un animalito de un año. Un animalito que no tiene que tener defectos. Tienen que comerlo entre todos, no tienen que quedar nada. Y tienen que agarrar la sangre. Van a agarrar unos manojos de hisopo y van a esparcir la sangre por el dintel de cada una de las casas. Así que la decisión de fe, el escritor de Hebreos la ve a un grupo de personas tomando sangre de un animal y mojando los dinteles de la puerta de las casas. De las puertas de las casas. La decisión de fe era que la ira de Dios iba a venir sobre, el juicio de Dios iba a venir sobre el pueblo de Egipto, y aquellos que tenían el marco con la sangre de este animal inocente, el destructor de los primogénitos iba a pasar de largo y no iba a llegar a esa familia. Sencillamente, ellos estaban adentro comiendo y celebrando la Pascua, el marco pintado con la sangre de este animal, y en las casas de los vecinos y de los egipcios, muriendo la gente y Dios haciendo el justo juicio para aquellos que estaban en contra de él. La decisión es de preservar la vida cubriéndose con la sangre del cordero, de ese animalito sin defecto. Es que ese cordero que representa a Cristo, es tomar a Cristo y que el sacrificio de Cristo en esa cruz sea la vida que me dé a mi familia, a mí personalmente, en mi vida, en mi intimidad, rociados por la sangre del Señor Jesús, teniendo el perdón de los pecados y siendo librados del justo juicio de Dios por el pecado que tengo, por mis pecados y mis transgresiones. El juicio de Dios por mi pecado es cargado en este animalito y su sangre es la que permite que el juicio no caiga sobre mí, sino que cae sobre él, sobre el inocente Cordero de Dios. He aquí, como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
La actitud del pueblo es la actitud que debemos tener, esa decisión de preservar la vida. Terminamos con Éxodo capítulo 12, quiero que vean cómo reaccionó el pueblo frente a esta plaga. ¿Se habrán asombrado por el resto de las plagas? Sí. ¿Qué habrá pasado con esta? Capítulo 12, versículo 27. Éxodo 12, 27. Y aquí terminamos este recorrido. Dice, vosotros responderéis a vuestros hijos que le pregunten por qué hacen esto de la Pascua. Dice, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. Pasó por encima, no entró en Egipto. Cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y miren el pueblo, entonces el pueblo se inclinó y adoró. El pueblo, al ver un cordero y la sangre del cordero y la promesa de que Dios cargaba la ira y su ira sobre el cordero y pasaba por alto de sus casas e iba a entrar en la casa de los egipcios, al escuchar eso se inclinan y adoran a Dios. Es la respuesta que espera Dios frente a esta decisión, la de inclinarme y adorarlo. Inclinarme en el sentido de reconocer su señoría y su majestad. El que reconoce que Jesús es el Señor es el que es salvo. El que dice, el que lo confiesa que Jesús es el Señor, es el dueño de mi vida, es el soberano Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es Él el dueño de todas las cosas y es Él el que va a la cruz a pagar por mis pecados. Entonces ellos se inclinan en reconocimiento y terminan con un corazón que lo adora, que dice, no puedo recibir tanto por ser nada. Y adora al Señor y lo engrandece y lo magnifica. Él está por encima de todas las cosas, por eso lo adoran. Engrandecen en su corazón al Señor y adoran al Señor a través de esta fe de celebrar la Pascua y preservar la vida. Y ahora nos toca a nosotros inclinar nuestra vida, reconocerlo como el Señor de nuestra vida. No podemos seguir llevando nuestra vida de la manera que nosotros creemos, de la manera que pensamos, con nuestros ideales. Momento de renunciar y decir, Señor, lo hago a tu manera, a tu forma, tú eres el Señor. Yo me callo y te escucho, tú eres el Dios. Yo soy sencillamente un hombre pecador, que necesitado, que te necesita. E inclinar nuestra vida a Él, reconociéndolo como el Señor de nuestra vida. Muchos decimos creer por afuera, por la boca, pero es necesario inclinar nuestro corazón y rendir nuestro corazón y decir, basta con esto. Necesito a Cristo, yo ya no puedo más. Necesito de su perdón, necesito que su sangre me limpie, necesito que sea Él el que me perdone, lo necesito a Él. E inclinar nuestra vida. Y en esa actitud de inclinarlo, adorar, decir, eres todo para mí. Pierdo todo. Todo queda detrás. Dejo el mundo, dejo todo, sigo a Cristo, eres todo para mí. La renuncia que haya que hacer, el sacrificio que haya que pagar, lo que sea que me digas que tengo que hacer, tú eres todo en un sentido de adoración, postrado y humillado delante de Dios, Él es todo y yo soy nada. Una verdadera actitud de adoración, de arrepentimiento, que me lleva a poner al Señor en el primer lugar y a preservar mi vida del justo juicio de Dios. Entonces este es el momento. Quería terminar con esto porque es el momento de inclinar nuestro corazón al Señor y de que Él sea el dueño y Señor de nuestra vida. Si nunca lo has hecho, nunca has pedido perdón al Señor por tus pecados, si nunca le has confesado tus pecados y reconocido pecador, y si todavía no has creído y tenido esa fe que renuncia y que se inclina, es el momento de hacerlo. Por eso vamos a orar, y en este momento de silencio, pensando en las decisiones que tenemos que tomar, alguno de ustedes le va a poder decir al Señor, le puede decir ahí en la intimidad, a Dios, le vas a decir al Señor que reconoces que sos pecador, que te inclinás ante Él, que es el Señor de tu vida, que crees que sea el Señor de tu vida. Le podés decir que te perdone tus pecados con la sangre del Señor Jesús. Lo podés recibir como el Salvador de tu vida, te recibo, creo. Y lo confesás en tu corazón, con tu corazón inclinado y adorando al Señor, decís, tú eres todo, yo soy nada, te confieso el Señor de mi vida, el dueño de mi vida. Tú eres todo y necesito de tu perdón y necesito de tu salvación.
Podés orar así ahora, mientras que hacemos un minuto de silencio, podés orar así al Señor, en la intimidad de tu corazón, tomando la mejor decisión de fe, que es creer en el Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida. Oramos al Señor. Señor, al ver la vida de Moisés, vemos de las decisiones que rodearon su vida, decisiones de fe. Quisiéramos tomar esas decisiones de fe. Hay cosas que debemos cambiar, que no pueden seguir como están. Debemos creerte, debemos renunciar al mundo, debemos proteger a nuestra familia, tomar decisiones en casa, que brille el Señor Jesús Cristo en nuestro hogar, tomar decisiones sabias, Señor, en nuestro hogar. Tantas decisiones que debemos tomar. Pero te pido en primer lugar, Señor, que si alguien aquí todavía no te ha conocido como Salvador, que puedas tocar su corazón para que tome esa decisión de conocerte como Señor y Salvador de su vida. Y rogamos por nosotros para que seamos sabios en tomar decisiones de fe que te honren y que podamos vivir para ti, porque es la única manera como hijos tuyos que podemos vivir, sirviéndote y adorando y viviendo para tu nombre y para tu gloria. Gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, una mañana donde debemos reflexionar en la toma de decisiones. Si nos visitás por primera vez y tomaste una decisión con respecto al Señor y a cambiar tu vida, acércate a ese amigo, amiga, familiar que te invitó, que te acompañó hasta este lugar. Y si viniste solo, acércate a cualquiera de los hermanos, bien, no te quedes con dudas, así podemos charlar de esa decisión que puedes tomar en esta mañana. Pensaba mientras Samu era utilizado por el Señor, ¿no?, en el versículo del libro de Mateos 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente al Señor y a sus cosas, ¿no? Enfocarnos en su mirada. Van a estar pasando los sugieres. Ellos tienen unos sobrecitos blancos y unos celestes. Aquellos son para misiones y para las ofrendas. Les recordamos que el ofrendar es para los miembros de la iglesia, no hay obligación. Y también están los calendarios, ¿eh? Levanten la mano aquellos que no lo tienen, ¿eh? Por favor, sostengan su mano en alto, así los sugieres se lo pueden estar entregando a aquellas familias que no lo tienen. Recuerden que es uno por familia, ¿eh? Uno por familia. Y antes de cerrar con otra alabanza, un anuncio cortito. Próximo día martes, 20 horas, reunión de oración. Recordemos que en este tiempo, mientras no está la escuela bíblica, los días martes a las 20 horas tenemos la posibilidad de hacer algo que sinceramente nos falta, que es hablar con el Señor. Así que martes próximo, 20 horas, te invitamos presencialmente, no por Zoom, aquí en Murias, 20 horas, reunión de oración. Vamos a ponernos de pie.
Así vamos a estar cerrando el culto en esta mañana. Bueno, hermanos, que tengamos un hermoso domingo lleno de bendiciones. Sigamos orando por cada necesidad. Hay muchos hermanos todavía enfermos. No nos olvidemos de salir por el patio, ¿eh?